Buenas. Hoy traigo otra LOL waifu del Taima, así que espero les guste el video, hoy les hablaré de su... Nombre. Japonés. Su jinglei. Apodo. Midget, por Mizuki Yukikaze. beanstalk por Mizuki Yukikaze. Tumbelina, por Mizuki Yukikaze. Pequeña señorita racista, por Mizuki Yukikaze. Información biográfica. Ocupación. Investigador. Ninja. Afiliación. Unión China. Agencia de Inteligencia del PLA. Taimanin, ayudante. Estado, viva. Características, especies, humano con sangre demoníaca. Género, mujer, color de ojos, amarillos, color de pelo, rosa oscuro. Otra información, artista, Aoi Nagisa, voz, o Kubo Rumi. Su Jinlei es un soldado de la Unión China que trabaja para la Agencia de Inteligencia del EPL. Su vino a Japón para ser ayudante de Fuma Kotaro. Ella es uno de los principales personajes jugables de Action Taimani. Personalidad. Su es una persona seria y severa, siendo un poco tsundere. Su actitud más bien insultante y superior con la Unión China, condujo a conflictos menores. Teniendo una visión más bien en blanco y negro de la Unión China y UFS, chocó especialmente con Yukikaze, y ambos terminaron en peroratas de ira bastante infantiles. También fue bastante grosera y despectiva con personas como Fuma Taro. La única persona a la que respetó desde el principio fue Yao Asahi, a quien considera su maestro. Se suavizó considerablemente desde que se unió a los otros Taimanin, incluso dejando atrás su uniforme de la Unión China, y ahora puede hablar con su equipo sin problemas. Se preocupa mucho por sus padres en casa y es mucho más suave de lo que cree. Apariencia: Es una mujer joven con el pelo largo, pelirrojo, ojos amarillos y un busto casi plano. Historia: su vivía en la Unión China como una de las pocas personas que tenían una línea familiar Taimanin, el linaje de su vino de su bisabuelo, que quedó huérfano después de la guerra y fue acogido por China. Ella era una niña prodigio y repetidamente se saltaba grados, y se graduaba como la mejor de su clase, antes de graduarse de la Universidad de Beirao. Entrenando en Japón con Asahi, la ve como su maestra y maestra. Ser explorado como teniente de una empresa especial que previene los ataques terroristas internacionales y las invasiones de demonios. Se convirtió en un jugador principal en la agencia de inteligencia del EPL como soldado e investigadora para ellos. Su ha adquirido grandes habilidades y lucha para prevenir el terrorismo internacional. Su vino a Japón para ser ayudante de Fumakotaro, ayudando en la investigación de Momochi Toyo. Como oficial adjunta del grupo de trabajo Taimanin, es la segunda al mando en caso de que Fuma no pueda actuar. Después de no poder detener el ataque terrorista de Momochi y solo para reducir los daños, su posición en la Unión China se ha debilitado y decidió seguir entrenando en la Academia Gosa para perfeccionar sus artes ninja, ayudando a Fuma. Poderes y habilidades. Arma principal. Guanteletes. Arte ninja. Arte bestia, transformación, un arte bestial capaz de darle a su el poder de un dragón negro. Puede formar alas de energía, encender sus ojos y usar un modo de carga para usar dragón flame swords con el aliento del dragón. Vuelo. Con sus alas de dragón control de partículas. Los taimanin pueden manipular las partículas de taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y fortalecer el daño a los demonios. Trivialidades. Su tiene muchas similitudes con Yukikaze sunderé de una estructura más pequeña con cofres planos, piensan poco en Fuma al principio y son golosos, reaccionan de manera similar y son atraídos por Aoi. Esto no impidió que se desagraran el uno al otro al principio, ya que comenzaron a discutir con bastante rapidez. A pesar de que se hicieron amigos desde entonces. La forma del traje de dragón de Sun se asemeja a la sirvienta de Fate, extra Elizabeth Batory. Los dragones negros, como en su habilidad, también se mencionan en Witch of Stella Nerose, en la que mi chico Fleuretti es un dragón negro literal, que se transforma. Bueno, eso es todo, espero les guste el video y adiós.